El nacimiento de Narigota. Hace 15.000 millones de años, más o menos, empezó a formarse el universo. Enormes masas ardientes surcaron el vacío en todas direcciones, dando lugar al nacimiento de estrellas y planetas. El nuestro, la Tierra, se calcula que se formó hace 4.600 millones de años y durante mucho tiempo su propio calor lo envolvió en una densa capa de vapor que al enfriarse dio lugar al nacimiento del agua. Al caer de las nubes durante millones y millones de años dio lugar a los lagos, ríos y mares de toda la Tierra, cubriendo el 70% de su superficie. ¿Eh? ¡Oh, ay! ¡Uf! ¡Qué forma más tonta de despertar! Darse un morrón de buena mañana no tiene ninguna gracia. Lo siento, no quería reírme, pero me divierte mucho ver cómo caen las gotas de rocío. ¿Soy una gota de rocío? Claro, has nacido esta noche. Te has formado al bajar la temperatura y condensarse la humedad del aire. ¡Caramba! ¿Y cuando suba la temperatura, desapareceré? Bueno, eso es lo que les pasa a todas las gotas. Con el calor se evaporan, pero tú pareces especial. ¿Cómo te llamas? Pues no lo sé. Acabo de nacer, ¿recuerdas? Sí, claro. Aún no tienes nombre, pero tienes una buena narizota. Sí, eso es cierto. Nariz y gota. ¡Narigota! ¡Narigota! ¿Qué te parece? Te queda que ni pintado. Y suena divertido. ¿Y el tuyo? Ya veo que eres una gota simpática. Mi nombre es Vaporón y soy vapor de agua, una nube. Tú también estás formado de agua. Soy agua en estado gaseoso. Estoy formado de millones de gotículas. Unas gotas de agua mil veces más pequeñas que tú. Entonces, somos como hermanos, de la misma familia. Eso es. ¡Rayos! ¿Qué es eso? Algo muy pesado y tal vez bastante peligroso. ¿Peligroso? Vayamos a verlo. Sí, pero sé prudente. Ya te dije que era pesado y peligroso. ¡Es enorme! ¿Pero qué es? Un mamut, el mamífero más grande sobre la Tierra. ¿Y esos que se esconden, quiénes son? Ah, los hombres. También son mamíferos, pero mucho más pequeños y le tienen miedo al mamut. ¿Y ese arbolito con pies? ¿Qué es? Eso también es un hombre. Está usando su mejor arma. ¿Un arma? Yo no veo que lleve ninguna. Claro que sí. Su cerebro racional, la inteligencia, si la usa adecuadamente, puede vencer a cualquier animal. Mira, ahora se ha camuflado para que el mamut crea que es un arbusto más de la selva. ¡Oh, vaya! ¡Qué buena idea! ¿Pero qué hace? Ahora el mamut le verá. Y si se enfurece, le puede hacer daño. Es un hombre muy pequeño. Mira, le está provocando. Se ha vuelto loco. Más que inteligente, parece tonto. El mamut lo va a destrozar. ¡Vaya colmillos! El hombre está perdido. ¡Mira! Y sus compañeros saben que va a morir. Yo no diría tanto. Ese hombre no parece tenerle miedo. ¡No quiero verlo! ¡Le va a dejar como pasta de pizza! No lo creo. ¡Mira! ¡Oh! ¡Guau! ¿Lo has visto? ¡Era una trampa! ¡Ha engañado a la fiera! Ya te he dicho que la inteligencia es un arma poderosa. Realmente el hombre es un tipo a tener en cuenta. Celebro que lo hayas conocido. Puede ser nuestro mejor amigo, pero a veces también es egoísta e insensato y pone en peligro la existencia de este maravilloso planeta. Vaya, un amigo que siempre hay que tener en cuenta. Oh,
¡Qué bien huele! ¡Y qué hambre tengo! ¡Me encanta vivir en esta porquería! ¡Cama y desayuno todo en uno! ¡Qué asco! Eres el tipo más guarro que conozco, Germón. ¿Cómo puedes vivir entre tanta suciedad? ¡Vaya! Pero si ahí está el remilgado Frigote, criticando mis aficiones. ¿Has desayunado, amigo? A mí no puedes contaminarme. Estoy hecho de hielo y tus porquerías me resbalan. Y tus comentarios me dejan frío. Algún día te derretirás y tu cabeza cuadrada se convertirá en un charquito apestoso. Bueno, espero que para eso aún falte mucho tiempo. Oye, ¿has visto a Vaporón? Ah, sí. Pasó por aquí hace un rato. Iba flotando hacia allá. Vaya, con lo mentiroso que eres, seguro que anda por el otro lado. Hasta luego, Germón. Que tengas un buen día. Tenlo tú el buen día. A mí me gustan los malos, los malísimos como yo. Ríos, fuentes, lagos, mares, océanos, hay agua por todas partes. Tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua. ¿Y si hay tanta agua? ¿Por qué se llama Tierra a este planeta? Eso es cosa de los hombres. Aunque hay mucha agua y dependen de ella, desarrollan principalmente su actividad sobre la Tierra. ¡Ah, claro! Supongo que esta vegetación tan hermosa también es fruto de la abundancia del agua. Así es. Todas las plantas y animales necesitan el agua para vivir. ¡Oh! ¡Mira qué monos! ¿Se parecen al hombre? Sí, son primos hermanos. ¡Qué bonita es la Tierra! Pues cuando yo nací, no existía ni el hombre ni los animales. Y tampoco había plantas ni árboles. Todo eran masas ardientes y nubes. ¡Caramba, Vaporón! ¿Y cuántos años tienes? A ver... 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones... ¡Vaya! Mañana es mi cumple. ¿De veras? ¿Y habrá tarta con velas? Solo era una broma. Las nubes no cumplimos años. Nos formamos y desaparecemos con demasiada facilidad. Pero tú eres una nube muy especial. Estoy seguro de que fuiste de las primeras. Pues sí. Llevo navegando más de 4.000 millones de años. ¡Vaya! ¿Cuántas cosas habrás conocido? No tanto. Unas cuantas células, luego peces, anfibios, los dinosaurios... ¡Ah, mi madre! ¿Tu madre? No, creo que no la conocí. ¿Te asusta a esta altura? No, exactamente. Solo es que lo veo todo muy lejos. Tendrás que acostumbrarte. El cielo también está lleno de agua. Sí, ya recuerdo. Me dijiste que las nubes estáis formadas de vapor de agua. Así es. Y tú algún día estarás en una nube de tormenta. Y cuando empiece a llover, tendrás que saltar con todas tus compañeras. ¿Tendré que saltar desde aquí arriba? Y mucho más alto. Hay algunas nubes que llegan a subir hasta 12.000 metros. Pero no temas. Está lloviendo desde que el mundo es mundo. Y aún no se sabe de ninguna gota que se haya hecho daño. ¡Hola, Germón! ¿Qué tal, Germán? Germín ha estado en la aldea del hombre. ¡Han cazado un mamut! ¡Enorme! ¡Gigantesco! ¡Una bestia grande! ¡Carne fresca y en abundancia! ¡Habrá que contaminarla! ¡No podemos hacer eso, papi! Los hombres piensan comérsela y si la contamina se pondrán enfermos. ¡Justo! ¡De eso se trata! ¡Enfermarlos es nuestro trabajo! ¡Ay, Germinia! ¡Este hijo tuyo no parece de la familia! ¡Germín! ¡Tú eres un germen! ¡Como todos nosotros! ¿Yo también nací en una caca? De dinosaurio, sí, señor. ¡Una caca jurásica! ¡Qué asco! No quiero ni pensarlo, pues. Pero, niño, ¿tú cuántos años tienes? Casi 200 millones. Pues ya eres mayorcito para andar con tantas tonterías. Tu deber es contaminar. Y va a contaminar y lo hará muy bien. ¿Verdad, chaval? Pero, papá... No hay peros que valgan. Perteneces a una gran familia de gérmenes. Y tú eres nuestra gran esperanza. Pues menuda esperanza. No tiene cara de contaminar nada. ¡A callar!
Vale, vale. No atosigáis al niño, ya aprenderá. Ya aprenderá. El niño va a contaminar, por las buenas o por las malas. Vamos, Germín, que los ánimos están muy caldeados. Los hombres van a hacer una fiesta para celebrar la captura del mamut. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso te han invitado? Están bebiendo ese zumo de uvas. De la uva vino el vino y del vino vino... ¿Quién vino? Sí, yo. Porque yo soy una gotita de alcohol. Tendría que darte vergüenza, Bolinga. Hola, Frigote, ¿qué haces por aquí? Busco a Vaporón. Aquí estoy. Queridos amigos, os presento a... Narigota. Hola. Hola, yo soy una gota de alcohol y me llaman Bobolinga. Y yo soy Frigote. ¡Oh, caramba! ¡Qué frío estás! Más que frío, helado, soy un cubito de hielo. Frigote también es agua. Exactamente como tú y como yo. Somos los tres estados del agua, el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Y esos que llegan? ¿Tienen algo que ver con nosotros? Por desgracia, sí. Son Germón y su pandilla. ¡Vaya, vaya! ¡Un recién llegado! ¡Hola! Yo soy Narigota. Y yo soy Germón, el rey de la contaminación. ¡Qué cosa más sucia! A la gotita de agua le asusta la mugre. ¡Qué pena! Una gota pura y cristalina, aunque no lo será por mucho tiempo. Si tenéis ganas de pelea, ¿por qué no lo intentáis conmigo? ¿Quién busca peleas? Solo estábamos saludando a tu nuevo amigo. Es que somos un grupo muy sociable. Y sabes que te apreciamos, Vaporón. Pues a mí no me interesa vuestro aprecio. Será mejor que os larguéis de aquí inmediatamente. ¡Qué descortesía! Tampoco tienes que ponerte así. Total, ¿por una broma? Ese nebuloso se enoja por nada. No tiene sentido del humor. ¡Qué simpático! Debe de tener hambre. Habrá que darle algo de comer. Ahí tenemos a nuestra primera víctima. Un cándido bebé humano. Cuanto más débiles son, más me gusta fastidiarles. Abre la boquita, chiquitín. Así, bien aderezado, tiene que estar riquísimo. Tu padre es un maestro. Observa y aprende. No, chico, no lo cojas. Mamá, no quiero que ese niño se contamine. Este niño no es normal. Recuerda que somos gérmenes. Si el niño come la uva sucia, se pondrá enfermo. Así, así, ahora, muy bien. ¡Oh, no! ¡Adelante! ¡Ya es tuya! ¡Mía! ¡Diablos! ¿Qué? ¡Venga, todos a por él! ¡Tuya, Frigote! ¡Qué dominio de cabeza! ¡Ya lo tenemos! ¡Derríbalo! ¡Dale fuerte! ¡Toda tuya, Vaporón! ¡Recibido el envío! ¡Ahora la tiene nebuloso! ¡Vamos, chicos! ¡A ver quién me la quita! ¡Rápido! ¡Pásala, Vaporón! ¡Wow! ¡Aquí, Frigote! ¡Qué control! ¡Eres un genio! ¿Estás listo, Narizota? ¡Despídete del H2O! ¡No! ¡Expulsados! ¡Voy! ¡Gol! 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 Yo lo siento, soy un desastre. Gracias por todo, Bolinga. Me alegro de que jugaras contra nosotros. Vaporón, ¿ese hombre va a enfermar por haberse comido la uva? Germón la había contaminado y probablemente esta noche ese hombre padecerá mucha fiebre. ¡Cuidado, amigos! ¡Llueve fuego! ¡Corred, que nos asan como castañas!
¡Qué calentita está! ¡Vamos, Frigote! ¡Acércate! Despide un calorcillo muy agradable. No, gracias, que me derrito. Para ser tu primer día, creo que has aprendido muchas cosas, ¿verdad, Narigota? A veces pienso que todo esto ya lo conozco. Como si tuviera una memoria acumulada. Es natural. El agua estuvo presente en el origen de la vida. ¿Por qué no me cuentas cómo surgió la vida en la Tierra? No creas que es fácil contarlo. Es un proceso que duró millones de años. Vaya, pues no tengo tanto tiempo. Sé breve, ¿quieres? Venga, Vaporón, yo también quiero saberlo. De acuerdo. Intentaré contarlo rápido y bien. No va a ser fácil. Todo empezó con unas enormes lluvias que llenaron de agua la Tierra. Así nacieron los océanos. Y en el fondo de los mares, a lo largo de miles de millones de años, empezaron a surgir aquí y allá unas pequeñísimas células que por división fueron multiplicándose. Luego, muchas de ellas se agruparon y formaron los primeros seres orgánicos que, evolucionando, acabaron dando vida a la más primitiva fauna y flora marina. Muy lentamente, algunos de estos organismos decidieron subir a la superficie y convertirse en anfibios. Y estos evolucionaron dando lugar a los reptiles, que también durante millones y millones de años apenas tuvieron rivales y crecieron hasta convertirse en dinosaurios. Pero al parecer, un enorme meteorito cayó sobre nuestro planeta. Su choque produjo tal capa de polvo y cenizas alrededor de la Tierra que en su superficie todo acabó muriendo. Los rayos del sol no podían penetrar la densa capa y el mundo entero se heló. Esa época es la era de los glaciares o glaciación y fue cuando yo nací. Ya que sabes tanto, cuenta tú el resto de la historia. Solo faltan unos miles de millones de años para poner a Narigota al día. No te enfades, Vaporón. Frigote, solo quería ayudarte. Dime, ¿cuándo aparecieron los hombres? Oh, los hombres evolucionaron a partir de unos mamíferos llamados primates y aún tardaron muchísimo en aparecer. Comparado con el origen de la Tierra, es como si solo llevaran unos minutos en este mundo. Pues han aprendido muy rápido. Parecen los seres más listos del planeta. Así es. Pero a fuerza de hacerse los listos, espero que no acaben creyendo que la Tierra es solo suya. Me pregunto si estará enfermo. ¿De quién estáis hablando? Del hombre que se tragó la uva contaminada. Seguro, Germón, es realmente nocivo. Cuando contamina algo, ten por seguro que transmite alguna enfermedad. Le está dando algo de beber. ¿Qué será? Un preparado de hierbas. Los hombres han descubierto que algunas hierbas pueden aliviar algunos de sus males. ¡Ay, qué pena! No, el pobre está muy enfermo. ¡Anda! Dos gotas iguales y han salido de los ojos de aquella mujer. Son lágrimas. Los humanos las producen cuando están muy tristes o padecen algún dolor. Esta es una forma muy particular de expresión de los seres humanos. De entre todos los seres de la Tierra, solo ellos pueden reír y llorar. Espero que la medicina del anciano le cure. De poco va a servirle. Oh, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Quién eres? Soy una gota de infusión. Estaba en el cuenco del agua hervida con hierbas que han dado al hombre enfermo. ¿Y por qué dices que va a servirle de poco? Yo creía que ese anciano sabía lo que hacía. Ha mezclado un poco de melisa y camomila con corteza de quina, lavanda y tomillo. ¡Tiene que estar riquísimo! ¡Seguro que sí! Todas esas plantas son excelentes como digestivos. Calman el mal de tripa. Ya que el hombre está enfermo por lo que ha comido, esta infusión tiene que sentarle muy bien. Pero no le hará bajar la fiebre, y la tiene muy alta. ¿Y eso es peligroso? Tanto que puede matarlo. ¡Eh! No lo dirás en serio, ¿no? La infusión puede ayudarle, pero si esta noche no le baja la fiebre, quizá no llegue a mañana. Cuando tienes fiebre, te arde la cabeza, y eso es muy malo.
Pues creo que ya tengo la solución. Solo necesitamos enfriar la frente de ese hombre. ¿No te parece, Frigote? Oye, ¿qué estás pensando? Vaya con Narigota, si es tan inteligente como los humanos. Sí, bueno, Narigota es muy listo, pero ¿qué pretende? ¿Hasta cuándo debo hacer esto? Hasta que baje la fiebre. Si lo conseguimos, mañana se encontrará mucho mejor. ¡Venga, Frigote! ¡Aguanta un poco más! ¡Lo puedes conseguir! Lo que puedo es derretirme. ¡Ah, qué bien se duerme después de hacer el mal! ¡Vaya, vaya! ¡Mi amigo Bolinga, el rey del balón! Gracias a ti, hoy hay un enfermo a punto de estirar la pata. ¿Por qué lo dices? Porque la porquería que comió le debe estar matando. En estos momentos la fiebre ya le habrá vencido. No, 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 no. ¿Qué va? Ese Narigota es una gota muy lista y encontró la solución. ¡No, no! Gracias a ti, ese hombre ha recuperado la salud. Bueno, yo solo le enfrié un poco las ideas. Lo que le curó fue la medicina de ese anciano. Yo creo que le habéis salvado entre los dos. Seguro que ha sido el primer caso en el mundo de colaboración científica. Me siento muy orgulloso de ti. Aún a riesgo de derretirte, hiciste lo que debías. Y mira esa sonrisa del niño. ¿Hay alguna recompensa mejor? El padre del mocoso se habrá curado, pero esta vez el chico no escapará. ¿Qué vas a hacer? Contaminar la fruta. Y esta vez esa maldita gota no estará aquí para salvarlo. Si os parece bien, podríamos visitar a mis compañeras nubes. Me encantaría conocerlas. Siempre están cambiando de forma, ¿verdad? Creo que no es aconsejable subir más. Hace mucho viento. ¿Y eso es peligroso? Nosotros podremos aguantarlo, pero tal vez en el suelo alguien lo pase mal. Mirad hacia dónde avanza ese remolino. ¡Va hacia Germón! ¡Caramba! Ya está haciendo de las suyas. ¡Voy a por ti, chaval! ¡Esta vez se te va a caer el pelo! ¡Germón, creo que de esta sangre nos volando! ¿Por qué me pasan estas cosas? Parece ser que hoy el cielo está muy concurrido. Tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por el agua, sin la cual jamás habría existido la vida en él. Los hombres, los animales y las plantas necesitamos el agua para nuestra subsistencia y siempre dependeremos de ella. Así que cuidadla mucho. Y no malgastéis ni una gota.